tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 14 de mayo. Yo soy Alex Ruiz y esto es Hola News, edición especial. Muchas gracias por ser parte de este noticiero. En nombre de todo el equipo de Northern Media les agradecemos enormemente. Aquí transmitiendo desde la ciudad reina de la Unión Americana en Charlotte, Carolina del Norte, para el mundo a través de las redes sociales en YouTube. Muchas gracias a la gente que nos ve en esta transmisión en vivo por Facebook Live. De verdad les agradezco enormemente. Obviamente a toda la gente que nos ve a través de nuestra señal abierta aquí en Charlotte, Carolina del Norte, Canal 16, Estrella TV Las Carolinas, y por cable en el canal 811 en Spectrum. Allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Azteca América, Canal 29 y Estrella TV, Canal 31, así como los diferentes sistemas de cable. Vamos a iniciar con la información. A pesar de que se está normalizando el suministro de combustible aquí en Carolina del Norte, los precios en la gasolina podrían sufrir un ligero incremento a medida que llega, por supuesto, la temporada de vacaciones. Los precios de la gasolina causaron pánico en todo Estados Unidos esta semana, después del hackeo del oleoducto Colonial. Pero la historia de las alzas en los precios de la gasolina apenas está comenzando para los latinos en Carolina del Norte. Al acercarse el fin de semana del Día de los Caídos y el comienzo del verano, ya los conductores se ponen a pensar de lo que podría ocurrir en poco tiempo. En Carolina del Norte, los precios de la gasolina subieron a $2.80 este mes, un alza que impactará el comienzo del verano y las vacaciones de los latinos en el estado. Una de las maneras más efectivas de mitigar el impacto de la codicia petrolera y reducir significativamente la contaminación ambiental son los vehículos eléctricos. El American Jobs Plan, liderado por el presidente Joe Biden, incluye la infraestructura necesaria para respaldarlos, mientras que las compañías automotrices ya están dando pasos decisivos hacia esta necesaria transición. El programa incluye incentivos y subvenciones para que los gobiernos estatales y locales y el sector privado construyan una red de 500.000 cargadores de vehículos eléctricos para el 2030. Los viajes de fin de semana del Día de los Caídos, o el Memorial Day como se lo conoce, aumentarán un 60% en comparación con el 2020, ya que se espera que 37 millones de personas viajen entre el 27 y el 31 de mayo. Galo Beir, Hola News, edición especial. Y bueno, pasando a Carolina del Sur, ya tienen varios sistemas de salud que están ofreciendo las vacunas contra el COVID-19 para los niños de 12 a 16 años. Esto, por supuesto, para recibir la inyección, los jóvenes deben asistir en compañía de un adulto responsable, por supuesto, y presentando un formulario de consentimiento. De esto nos habla André Mora en vivo desde Carolina del Sur. Mi querido André, adelante con la información. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Dos sistemas de salud de Midlands en Carolina del Sur, Prisma Health y Lexington Medical Center, ahora ofrecerán la vacuna COVID-19 a los mayores de 12 años. La vacuna Pfizer-BioNTech fue aprobada para niños de 12 a 15 años hace pocos días. Un padre o tutor debe acompañar a los adolescentes a los lugares de vacunación y debe firmar un formulario de consentimiento. Estamos encantados de tener una vacuna eficaz y segura disponible para los niños de este grupo de edad e instamos a las familias a vacunarse, dijo el doctor Reed Scott, copresidente del grupo de trabajo de vacunas de Prisma Health. Las vacunas están disponibles en todos nuestros sitios de vacunación. Esta inyección en el brazo es nuestra mejor oportunidad para ayudar a nuestra área a volver a condiciones más normalizadas a medida que avanzamos en el verano y es momento para que los padres tomen acción. Los padres pueden programar citas para Prisma Health a través de MyChart. Se anima a los padres con niños que no tienen una cuenta a crear una para su hijo o llamar al 833-2-PRISMA. Muchos padres han recibido con beneplácito el que se permita la vacuna a los niños de 12 años en adelante. Celebro mucho esta noticia de parte del país de los Estados Unidos, de que nuestros muchachos de entre 12, 13, 14 años de edad, hasta 16 años de edad, puedan obtener la vacuna y así estar uno más tranquilo como padre, ¿no? Para que ellos puedan estar en las escuelas, ser un poco más sociables con sus compañeros de estudio y no tener esa barrera de los 6 pies de distancia. Creo que es una decisión realmente acertada por parte de las autoridades de salud del país. De verdad que teníamos ya rato esperando qué iba a pasar con los niños, con los jóvenes de estas edades, porque sabemos que corren el riesgo de contagiarse en cualquier lugar. Los padres y tutores deben presentar el formulario de consentimiento firmado cuando traigan a su hijo para la vacunación. El formulario lo consiguen en inglés y español. La vacuna ya está disponible en la clínica de vacunación de Lexington Medical en Broadland Baptist Church en West Columbia y en el sistema de hospitales de Prisma Health en el área de las Midlands. Las clínicas estarán abiertas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y a partir de la 1 y hasta las 4 de la tarde los domingos. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, André Mora.
Muchas gracias, Andri. Ahora regresando aquí a Carolina del Norte, pero en el condado de Forsyth, por supuesto, aún son muchos los hispanos que no han asistido a los centros de vacunación, ya sea por el temor o la falta de confianza, la dificultad de transportarse o, por supuesto, también el idioma inglés, que hay mucha gente que le da miedo el no entender inglés o simplemente la desinformación. De esto nos habla Enrique Catana. Muchísimas gracias, Carmen. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, Carmen. Los datos recientes muestran que la comunidad hispana está teniendo los números más bajos en cuestión de vacunación. ¿Por qué esto, Carmen? Sí, la gente está preocupada por tener esta identificación. Yo estoy aquí para decirles, no hay que preocuparse. Las vacunas son gratis, son convenientes. Tenemos varias clínicas en donde se puede participar para recibir la vacuna, que es seguro también. Porque yo pienso también que a veces si la gente no puede hablar con otro hispano parlante, les da miedo, ¿verdad? Así que estoy aquí para decirles que es seguro, que es gratis, es conveniente. Pueden venir a tomarse la vacuna. Sabemos que recientemente, el día de ayer, la FDA y el CDC aprobaron la vacuna para los adolescentes. Es una gran noticia, Carmen. Háblanos un poquito de esto, de esta noticia que... ¿Qué es lo que va a hacer Novant Health? ¿Cuándo comienzan a vacunar? ¿Y cómo está esta noticia para todo el centro? Pues mira, esto es gran oportunidad. Empezando hoy en Novant Health, hay clínicas empezando a las 3 hoy. Así que si uno va a website de Novant Health, pueden ver la información en donde los adolescentes empezando de edad de 12 pueden ponerse la vacuna. Sí, porque imagínate, los chicos van a estar con sus amigos este verano, estar en summer camp, hacer varias cosas, regresar a las escuelas en persona. Somos gente sociales, los latinos también nos gusta fiesta y estar juntos y celebrar. Y para celebrar en una manera seguro, tenemos que ponernos la vacuna todos. Excelente mensaje, Carmen. Muy contento y muy agradecidos con usted. Estamos súper contentos que nos hayas acompañado el día de hoy, Carmen. No me queda más que decir muchísimas gracias y a nombre de la comunidad también gracias por todo lo que estás haciendo para que nuestra comunidad se sienta más segura, más confiada con el tema de las vacunas. Un placer, Enrique. Gracias. Para Hola News, edición especial, Enrique Catana. Muchas gracias, Enrique, y todos a vacunarse. Ya no hay excusas, hay diferentes opciones, diferentes lugares donde ya fácilmente están poniendo la vacuna. Ha llegado el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre tiene la información adecuada de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante. Qué gusto saludar a todos en esta tarde de Hola News, edición especial. Efectivamente, aquí desde la sala de redacción estamos revisando y clasificando la información más relevante de último momento. Aquí le presentamos las últimas noticias. El CDC acaba de hacer un anuncio que muchos estadounidenses estaban esperando escuchar. Facilita la orientación sobre el uso de máscaras para las personas completamente vacunadas, lo que les permite dejar de usar máscaras al aire libre en múltiples y en la mayoría de los entornos interiores. Tras el anuncio de los CDC, se preguntó al gobernador Roy Cooper sobre el mandato estatal de máscaras para interiores, algo que dijo se descartaría si 2/3 de los adultos reciben al menos una inyección de la vacuna COVID-19. Cooper dijo a Su Ritmo Actual, el mandato de la máscara para interiores podría permanecer en su lugar hasta julio. Ese es el plan en este momento. Continuaremos examinando los datos y la ciencia y consultaremos con los funcionarios de atención médica antes de tomar más decisiones, dijo el gobernador. Hasta el jueves, el 51% de los adultos en Carolina del Norte tienen al menos una dosis, el 45,5% están completamente vacunados. La ciudad de Columbia ha anunciado que ya no hará cumplir su ordenanza sobre mascarillas faciales. Los líderes de la ciudad dicen que la decisión se tomó a la luz de las pautas actuales de los CDC con respecto a las cubiertas faciales y las máscaras. Aún se alienta a los ciudadanos a usar máscaras cuando sea necesario y seguir todos los protocolos de los CDC. La ciudad de Columbia seguirá exigiendo que los empleados y visitantes se cubran la cara en las oficinas, edificios e instalaciones municipales. Pues ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen muy buena tarde.
Muchas gracias, mi querida Alejandra. Y bueno, pues ahora sí que poco a poco aquí en los Estados Unidos se va acomodando la situación del coronavirus y gracias al apoyo, obviamente, de ustedes como comunidad que van a ponerse las vacunas. Vamos a poder terminar con las mascarillas una vez que ya todos estemos vacunados y obviamente a pesar de eso, pues cuando sea necesario hay que usar la mascarilla, porque no porque ya tengamos la vacuna significa que ya estamos libres de todo. Hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás. Aquí todos unidos en Northern Media también nos cuidamos y nos cuidan. Y todos nosotros hay que cuidarnos. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Hola News. Sabemos que es un reto vivir con un diagnóstico de salud mental, por eso queremos acompañarte en este camino. En Cardinal Innovations Healthcare podemos ayudarte a encontrar los mejores recursos de salud mental y bienestar para ti o tus seres queridos. Llama a nuestra línea de acceso 1-800-939-5911. Toda llamada a Cardinal Innovations Healthcare es confidencial. Tu información nunca será compartida con terceros. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Y seguimos en este viernes 14 de mayo con más información. Una organización que agrupa un importante número de personas, esto en Carolina del Sur, ha manifestado su descontento después de que anunciara el gobernador Henry McMaster del estado de Carolina del Sur que al dejar como optativo el uso de cubrebocas dentro de las instituciones educativas. De esto nos habla Andri Mora. Un grupo de maestros de Carolina del Sur ahora busca protestar por el levantamiento de los mandatos de máscaras para las escuelas de todo el estado. En un comunicado publicado esta semana, South Carolina Fred calificó la decisión del gobernador Henry McMaster y la superintendente estatal Molly Spearman como la última de una larga lista de abusos contra el personal escolar por parte de nuestros líderes estatales. Es hora de que los maestros, el personal escolar y los aliados de las escuelas públicas hablen con una sola voz, dijo el grupo. South Carolina Fred luego anunció una serie de protestas en Columbia programadas para el 17 de mayo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El grupo dice que planea protestar en la Casa del Estado, la oficina del Departamento de Educación de Carolina del Sur y en la mansión del gobernador. South Carolina Fred también alentó las protestas en las oficinas del distrito local, pero instó a los participantes a que lo hicieran de manera segura. Por favor, usen máscaras, socialicen a distancia y sigan todas las normas de seguridad, dijo South Carolina Fred. No recomendamos que las personas no vacunadas participen en protestas públicas, pero los alentamos a que se tomen ese tiempo para comunicarse con las juntas escolares, la oficina del gobernador y la oficina del superintendente estatal. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Por otro lado, en noticias internacionales, los maestros de México van a celebrar el 15 de mayo, por supuesto, es el Día del Maestro, y esto en medio de una pandemia del coronavirus que los ha llevado a cambiar desde el año pasado la enseñanza presencial a remota, convirtiéndose en todo un reto. Miguel Ángel del Toro nos cuenta la historia. Educar no es tan fácil como parece, y más en esos tiempos en que la pandemia ha obligado a los maestros a enseñar a sus alumnos fuera del aula.
Luis Manuel, quien da clases en primaria en una población cerca de Guadalajara, Jalisco, México, a esto es a lo que se ha enfrentado. Los compañeros maestros fueron haciéndose de herramientas propias para poder sacar el trabajo de manera virtual. Nuestros alumnos y padres de familia tuvieron a lo mejor que endrogarse para comprar un aparato electrónico y poderse conectar a sus clases. Aquellos niños que por alguna situación no pudieron hacerlo, los maestros buscaban la manera de acercarles el material de manera física. Una tarea que también dice le ha costado trabajo a alumnos y padres de familia. Al principio fue muy difícil para maestros, para padres de familia y para alumnos, puesto que no estábamos habituados con la tecnología. Nos encontramos con varias situaciones como la que el alumno no tiene manera de conectarse. Hay veces ni los mismos maestros tenemos el medio para conectarnos, los aparatos para conectarnos, en este caso el internet. Además de muertes y miedo, dejó en muchos de ellos daños emocionales. Porque aparte de que las personas estábamos viviendo un encierro, nos estaba dañando hasta psicológicamente este encierro, teníamos todavía que lidiar con vernos a través de una pantalla. Por suerte, ya se espera que en algunos estados de México se regrese a clases presenciales paulatinamente. Sin embargo, pese a esto, muchos de los docentes se verán obligados a acudir al psicólogo para superar su estado depresivo. Desde México, Miguel Ángel del Toro, Hola News, edición especial. Y bueno, regresamos a Carolina del Norte, donde cada vez hay más ofertas de trabajo. Muchos lugares están solicitando empleados, pero lamentablemente son muy pocos los que están aplicando para las posiciones que se buscan. Y de esto nos habla Juan Carlos Velilla. Después que la pandemia del coronavirus y las restricciones dispararan el desempleo a niveles históricos y la vacunación sigue aumentando en todo el país y Carolina del Norte, propietarios de empresas grandes o pequeñas o dedicadas a cualquier área de producción le han venido manifestando al Departamento de Trabajo del Estado cómo las ofertas laborales están siendo cada vez más ignoradas sin que se den realmente los resultados esperados para contratar nuevo personal. Entre los negocios que más se encuentran afectados por el fenómeno laboral en el estado están los hoteles, cadenas de almacenes, restaurantes, ventas de vehículos, aerolíneas y empresas dedicadas al entretenimiento. Para la Federación Nacional de Negocios Independientes con sede en Raleigh, las ayudas de estímulo dadas por los gobiernos de turno, los auxilios estatales que se dan por la pandemia y las prestaciones semanales que se otorgan por el desempleo siguen siendo los principales alicientes para que muchas personas en la actualidad se mantengan por fuera de la fuerza laboral del estado. Ahora mismo todos nuestros empleados están trabajando entre 6 y 7 días a la semana porque nos falta personal. Las cosas han llegado a un punto tal que cuando llega una solicitud para empleo, los gerentes saltamos de alegría, pero luego resulta ser que los candidatos no se presentan a la entrevista, expresó Michael Hamill, presidente de una cadena de restaurantes en Carolina del Norte. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla para Hola News, edición especial. Bueno, pues hay mucho trabajo, pero ya que hemos tomado estos temas en los diferentes programas de radio donde la gente ha opinado que a raíz de la ayuda del gobierno, del desempleo y todo eso, pues hay mucha gente que dice, prefiero estar mejor como recibiendo beneficio del desempleo porque va mejor que trabajando. Entonces, ha habido mucha controversia con todo esto. Pero bueno, vamos a ver. Ojalá ya todos regresen a trabajar, que es lo más importante para todos, para poder tener también un retiro digno. Porque el que no trabaja, pues ¿cómo se retira? Entonces hay que trabajar para tener un buen fondo para que en el futuro todos podamos tener un buen retiro. Bella Suja, ¿cómo estás? Adelante con el clima. Muchísimas gracias. Un placer enorme poder estar nuevamente con ustedes a través de Hola News Edición Especial, un noticiero completo para toda la comunidad. Yo ya lista para darles el pronóstico del clima detallado para este fin de semana y de esta manera usted se organice. El día sábado en la Ciudad Reina contaremos con un cielo mayormente despejado. Para el día domingo se espera un cielo prácticamente cubierto. El día sábado tendremos temperaturas máximas de 74 grados y las mínimas estarán en los 54 grados. El día domingo se esperan temperaturas máximas de 76 grados y las mínimas estarán en 57 grados.
Para el día sábado, los vientos estarán soplando variable del noroeste y el día domingo, los vientos se desplazarán del sur al suroeste de 5 a 10 millas por hora. El día sábado tendremos un 48% de humedad y el día domingo se espera un 52% de humedad. Para el día sábado en la noche en la Ciudad Reina, tanto sábado como domingo, contaremos con un cielo parcialmente cubierto. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde tanto sábado como domingo contaremos con cielos mayormente despejados, días bastante soleados. Las máximas para el día sábado 75 grados, las mínimas en los 60 grados. El día domingo máximas de 77 grados y mínimas de 63 grados. Para el día sábado, los vientos estarán soplando del este al noroeste de 10 a 15 millas por hora y el día domingo los vientos se desplazarán del este de 10 a 15 millas por hora. El día sábado tendremos un 56% de humedad y el día domingo se espera un 58% de humedad. Para el día sábado por la noche, en la ciudad de Charleston se espera un cielo mayormente despejado, de igual forma el día domingo. Ese es el pronóstico del clima detallado y completísimo para que usted organice su fin de semana. Por supuesto, siga conectado con Hola News y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes a través de este canal. ¡Feliz fin de semana! Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Epifanio, tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor, yo soy de rancho, soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte, cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata, tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa, disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Culiquitaca, culiquitacatí, culiquitacatá. Llegó Janet, por supuesto, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, el culiquitaca del espectáculo. Janet, adelante. Así es, Alex, y bueno, ya estamos nuevamente con el culiquitaca del espectáculo, como cada viernes. Así, oye, no, pues contentos como siempre, si es que culiquitacatí, culiquitacatá. Y bueno, pues échale, primo, porque ¿qué creen? Que después de colaborar con la banda MS, Snoop Dogg lanzará música con Lupillo Rivera. Así es que para los puristas que creen que los géneros y estilos musicales no se pueden mezclar, llega una fusión a la que no se van a poder negar. En esta ocasión, Snoop Dogg y Lupillo Rivera fusionarán su talento musical para lanzar un nuevo sencillo. El cantante compartió que conoce al rapero desde hace mucho tiempo, antes que ambos fueran famosos. Y así es, y bueno,
se están viendo las combinaciones de los artistas, basta con echarle un ojo a la escena musical popular para darse cuenta que las colaboraciones son el futuro. Fue así como Christian Nodal alcanzó 45 millones de reproducciones, gracias a la participación que tuvo con el hip hopero Jera MX en Botella tras Botella. Y continuamos con el culiquitaca del espectáculo. En Los Ángeles, California, apelan a los artistas latinos para alentar la vacunación hispana. En Los Ángeles han lanzado una campaña bilingüe de anuncios de servicios públicos para alentar la vacunación entre la comunidad latina de la ciudad y que cuentan con la participación de celebridades hispanas como Dani Trejo, Pepe Aguilar y Angélica María. Junto a Pepe Aguilar, sus hijos Ángela y Leonardo se sumaron a la campaña Vacúnate Ya, Get Vaccinated. Y esto fue todo por el momento, el culiquitaca del espectáculo. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a todos ustedes. Y no se olviden de disfrutar este fin de semana y bailando culiquitaca ti, culiquitiquita. Tacatatiquita. Yeah, hay que estar siempre felices. Muchas gracias. De nada, Janet, feliz como una lombriz, ¿verdad? Y ustedes también. Feliz fin de semana a cada uno de ustedes. Muchas gracias por ser parte de Hola News edición especial. Saludos a todos los maestros porque el 15 de mayo, o sea mañana, es el Día del Maestro. Soy Alex Ruiz, una vez más muy agradecido y muy agradecido.